tardes a todos. Me presento en primer lugar, mi nombre es José Luis Parra, soy el director de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía y presidente de esta Fundación Gómez Pardo, donde nos encontramos, presidente del patronato de esta fundación. Y me acompañan en la mesa, a mi derecha, don Luis Larramendi, presidente de la Fundación Minas Larramendi, a su derecha, don Benjamín Calvo, en su momento director de la Fundación Gómez Pardo, cuando se inició este trabajo. A mi izquierda, doña Francisca Hernández, técnico de IGIBIS, y a su izquierda, doña Carmen Díaz, directora del Museo Félix Cañada, que está aquí desde aquí toda esta Fundación Gómez Pardo. También quisiera dar la bienvenida especialmente a don Félix Cañada, donante de este magnífico museo, porque las obras son las que dan pie al trabajo que se va a presentar. También a Alfonso Maldonado, comisario de esta donación, y también a Javier Arenjo, director de IGIBIS, entre otros. Simplemente unas palabras muy breves por mi parte para darles a todos ustedes la bienvenida a nuestro centro, a nuestra escuela, a nuestra fundación. En este caso, podríamos decir que por un afortunado lance del destino, la fundación de Larramendi y IGIBIS vienen a recaer al edificio de Alianza 4, en el cual nosotros tenemos una parte de nuestra sede. Y en este caso, esta vecindad ha dado lugar a que tenemos la posibilidad de hacer cosas juntos. Y el primero de estos frutos es el que se va a presentar. Así que nada más, no quisiera alargar esta presentación. Así que para ir presentando el trabajo realizado, en primer lugar, me queda la palabra de don Benjamín. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación Gómez Pardo, a la Escuela de Ingenieros de Minas. Muchas caras son conocidas, otras no, pero espero que a partir de ahora, con esta maravillosa herramienta que hoy se presenta, tengamos ocasión de conocernos más. Estoy seguro de que así será. Yo quisiera agradecer a todos su presencia y contar brevemente algunos detalles o algunos aspectos sin entrar en profundidad, porque luego hay personas mucho más cualificadas que les explicarán en qué consiste este magnífico proyecto, que gracias a la generosidad de la Fundación Ignacio Larramendi, presentada en este caso por su presidente y otras personas, algunas de las cuales se han citado, y también por la voluntad de la Escuela de Ingenieros de Minas, representada por su director, que es el presidente de la Fundación Gómez Pardo, hace dos o tres años tuvimos la idea de que, debido a la afortunada presencia de la Fundación Larramendi en uno de nuestros edificios, en el que llamamos M3, Minas 3, pues, nos dimos cuenta, no es que nos diéramos cuenta, lo sabíamos, pero se nos hizo ver el importante patrimonio cultural, artístico e histórico que tiene la Escuela de Minas, que no es meramente la colección Félix Cañada, con ser esta extraordinariamente valiosa debido a la generosidad de don Félix, sino que también tiene otros muchos objetos dignos de ser reseñados y mejor conocidos, como por ejemplo una biblioteca histórica fantástica, con libros desde el siglo XVI, una colección de minerales y fósiles, en fin, muchos objetos. Y desde los primeros momentos vimos la conveniencia de establecer un convenio entre la Fundación Ignacio Larramendi y la Escuela de Minas, representada en este caso por la Fundación Gómez Pardo, que está adscrita en su totalidad a la Escuela de Minas, para llevar a cabo lo que podrían ser herramientas informáticas o de digitalización que permitieran dar a conocer, como un ámbito mundial, unas colecciones muy valiosas, pero que sin embargo tenían un ámbito de conocimiento muy restringido. Simplemente, pues, digamos, el ambiente universitario, la Comunidad de Madrid y un entorno realmente reducido. Bien, hace un año y un mes, yo creía que hacía más, pero me acaban de decir que hace un año y un mes, empezamos a trabajar en el tema. Con tan buen éxito y con tanto acierto que hoy podemos presentar ante ustedes unos primeros frutos, que no los últimos ni mucho menos, de esta magnífica colaboración. De manera que, infinito agradecimiento a la Fundación Larramendi y a la Escuela de Minas por haber propiciado esta colaboración, que seguro que va a seguir en el futuro. Yo no voy a extenderme mucho más, porque creo que no soy yo quien debe hacerlo, personas mucho más cualificadas les van a explicar en qué consiste la herramienta y las enormes ventajas de visualización
y de posible ampliación, investigación, etcétera, que se pueden derivar de este convenio que ya hoy se presenta y que va a ser visible, o sea, cuyos frutos van a ser visibles en todas las, en todo el mundo. O sea, la ventaja es, como digo, entre otras, la enorme difusión que se le puede dar a los bienes patrimoniales, en este caso del Museo Félix Cañada, que merece ser conocido no solo en España, sino en todo el mundo por su calidad. Quiero hacer dos anotaciones que han surgido, digamos, de forma impremeditada esta misma mañana. Una es una referencia al Cultural del Mundo, que salió hace un mes aproximadamente. Esto es de, no sé cuánto, de enero, me parece, del 14 de enero, donde viene un artículo sobre los museos universitarios. Los museos universitarios. En la universidad a examen. Es un artículo interesante donde habla de algunos de los mejores museos de arte, porque se centra sobre todo en museos de arte, en el ámbito nacional. Y este museo, evidentemente, no lo cita porque no lo conoce, pero habla de algunos museos, incluso de algún museo en algún centro de ingeniería, creo que dice, lo cual es muy raro. O sea, yo creo que gracias a la generosidad de Félix Cañada y gracias al buen hacer de Alfonso Maldonado, y gracias naturalmente a dos personas que son los que realmente montaron el museo, que de ninguna manera se pueden olvidar, don Carlos Pérez Cerce, desgraciadamente fallecido, y Carmen, que luego nos dirá algunas cosas, pero que es la verdadera artífice de que hoy podamos contemplar este museo, y también artífice del proyecto que hoy se va a presentar, porque es que por la parte de la Fundación y de la Escuela la que ha colaborado en el mismo. Bien, lo que decía es que en este artículo publicado en enero se alude a la precariedad de los museos universitarios de arte, a su escasa dotación, al escaso interés que en los rectorados suelen suscitar los museos, porque no suelen ser objetivo prioritario de la universidad. La universidad asume como objetivos prioritarios la formación, la investigación, la transmisión del saber y otros. Pero no precisamente, o al menos no de forma explícita, la conservación de sus patrimonios culturales o artísticos. En esta escuela ha sido así durante años, pero gracias a la acción muy positiva de un director, Alfonso Maldonado, al que yo luego traté de seguir recuperando patrimonio artístico y cultural de la escuela, y a la que luego José Luis Barra también, desde luego, está contribuyendo decididamente, podemos decir que tenemos un patrimonio destacable. Y ese patrimonio debe ser conocido. Y no hay mejor herramienta para conocerlo que esta que hoy se va a presentar. De manera que, si me permiten la simplificación, si dentro de un año se vuelve a escribir un artículo sobre los museos universitarios en cualquier periódico de España, este tiene que estar. Ese sería un objetivo que yo remarcaría como deseo a partir de ahora. Otra. Esto, que me lo ha mandado también esta mañana, es un resumen de un acto, un Congreso Internacional de Museos Universitarios que se hizo en la Complutense en diciembre del 2014. Cual tuve el honor de asistir, me dijeron que diera una conferencia sobre los museos de la Politécnica y la di, por aquí está. Espero que no haya nadie de la Complutense que se enfade por lo que voy a decir, pero este acto que se organizó dentro del marco del campus de excelencia UCM-UPM, es decir, Universidad Complutense y Universidad Politécnica, fue en gran parte, y muy bien hecho, capitalizado por la Complutense. Es decir, aquí el 70% de los trabajos que hay se refieren a museos de la Complutense, valiosísimos y estupendos, como pueden ser el Museo de la Farmacia, en fin, muchos. De la Politécnica hay pocos, y en particular el nuestro, el Museo Don Felipe de Borbón y Grecia. Si dentro de un año existe un nuevo congreso, que seguro que lo habrá, sobre museos universitarios, este museo tiene que estar allí. Es decir, y por concluir, estoy enormemente satisfecho y agradecido por la oportunidad que nos ha dado la Fundación Larramendi de poner en marcha una herramienta nueva que ahora explicarán y que nos da una visibilidad enorme y que nos pone en la vanguardia del conocimiento de los museos a nivel internacional. Tenemos que aprovechar esa herramienta para seguir trabajando en este museo, Félix Cañada, para que sea conocido, y en los museos de la escuela, o en las distintas colecciones científicas de la escuela, que también merecen ser conocidas porque son de un gran valor. Yo creo que este es el mensaje que querría dar hoy, que antes comentaba con Javier.
Esto es, marca el fin de una etapa inicial, pero marca el principio de una etapa de colaboración futura que yo estoy seguro que va a ser enormemente productiva. Nada más, esto es lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benjamín. A continuación tiene la palabra doña Carmen Díaz. Muchas gracias, José Luis, Benjamín, Luis, Francisca. A Benjamín lo voy a dejar un poquito más tranquilo, ya que esta mañana me han comentado por parte de Digibiz que el periódico Chamberí, pues precisamente este periódico del barrio, ya ha publicado la noticia del museo virtual. Entonces, bueno, vamos a comenzar paulatinamente y realizando pues un recorrido. Hace 4 años, en los medios de comunicación, pudimos leer unas noticias. Nace un nuevo museo en Madrid, Pedagogía para Ingenieros. En este transcurso de 4 años, precisamente pues, hemos realizado un pequeño, gran recorrido. Hemos comenzado a dar unos pasitos, pero a partir de hoy vamos a caminar plenamente. Sí que es cierto que el museo irrumpió en el pleno desarrollo de la era digital y por lo tanto esas nuevas tecnologías debían estar presentes también en el museo, dotar de un arma muy potente, de una gran herramienta como es el museo virtual, donde lo que pretendemos en definitiva es que a través de la web se conozca nuestro museo y sobre todo difundir y dar a conocer esta notable colección del doctor ingeniero de Minas, don Félix Cañada. Tenemos ese acceso a las plataformas del museo, pero además de una manera permanente, de una manera constante, de tal forma que va a estar abierto el museo durante las 24 horas del día. Creemos firmemente en esta alternativa de futuro. Por supuesto, se ha realizado un grandísimo esfuerzo para ampliar lo que significa una mera y una simple visita presencial. Precisamente hoy, el día 22 de febrero, para nosotros es una fecha emblemática, una fecha significativa, ya que conmemoramos el 4º aniversario de la inauguración del museo y por lo tanto con motivo de ello queríamos regalarle 2 herramientas importantes. Una, la presentación de la web oficial y 2, el museo virtual. Quiero agradecer sobre todo ese grandísimo esfuerzo que hemos realizado, pues un equipo pequeño, pero la verdad muy entusiasmado, muy ilusionado con la presentación de esta herramienta que les va a permitir pues, estudiar la colección, profundizar en el conocimiento de ella y por otra parte, bueno, agradecer a la Fundación Gómez Pardo por esa firma del convenio de colaboración entre la Fundación Gómez Pardo, la Fundación Ignacio Larramendi y, por supuesto, la empresa Digibiz. La web oficial es una web que está diseñada y pensada para un usuario medio. Hay que tener en cuenta que es el gran consumidor cultural en estos momentos. Y lo que hemos pretendido pues, es atender las necesidades de esos visitantes, una web accesible, una web rápida y por supuesto, donde ellos puedan bueno, pues, ver esos contenidos ya no solo actualizados o renovados, sino también adaptados totalmente pues, a esas necesidades que ellos nos solicitan. Les voy a presentar la página web. A través de la estructura, de la configuración de diversos canales, nos ha permitido realizar una introspección acerca del museo, qué somos, hacia dónde vamos, dónde nos dirigimos, cuál es el origen, ¿no? En definitiva, de la colección. Entonces, si nosotros pues,
vamos pulsando lo que es el concepto de museo en sí, al final se van a ir resolviendo esos interrogantes. Desde ese origen, cómo se creó, cómo se formó esta grandísima colección, Félix Cañada, ahí pues ustedes podrán acceder a esa biografía. Y además hemos pedido también incluir un enlace con la otra colección hermana que se encuentra albergada en el Museo Casa de las Bolas en Aranda de Duero. Por supuesto, los integrantes del equipo, pero antes Benjamín ha mencionado un nombre y yo también desde aquí pues voy a hacer exactamente lo mismo. Carlos Pérez Herce fue el tercer miembro de este gran triunvirato formado por Félix Cañada, Alfonso Maldonado y él. Ellos fueron los gestores en sí del proyecto, apostaron desde el minuto número uno por esta gran empresa que suponía todo un reto, pero que el objetivo fundamental del que todos estamos de acuerdo es contribuir a la formación humanística, por supuesto, de los universitarios, de los alumnos de la Escuela de Minas, pero ¿por qué no hacerlo extensivo hacia toda la sociedad? Le hemos dedicado ese capítulo especial al ilustre pintor Carlos Pérez Herce para, bueno, conocer su obra, para conocer su vida y quizá algo también muy significativo, la representación de su obra que se encuentra en las diversas escuelas de la Politécnica de Madrid, las notas de su cuaderno. Ustedes podrán acceder a esas reflexiones, a esas meditaciones de Carlos sobre qué es el arte, cómo crea una obra de arte, o simplemente la emoción que él sentía cuando accedía al Palacio Real para retratar en alguna de las ocasiones a su majestad don Juan Carlos I, o por qué no, al entonces príncipe de Asturias, don Felipe VI. Fíjense, porque este capítulo pues es muy interesante, sobre todo porque estamos trabajando, ya que la familia ha decidido ceder algunas obras con un carácter temporal, algunas pertenencias en seres personales, paletas, caballetes, lienzos inacabados, que en un plazo muy breve deseamos poderles presentar y seguro que va a resultar del agrado de todos ustedes. Por lo tanto, a través de este primer canal reflexionamos sobre el museo. Un siguiente canal explora. Precisamente aquí pues, hemos expuesto las diferentes manifestaciones artísticas y algunos de los fondos que forman parte de la colección. Pero hemos querido dar cabida, sobre todo, a esa gran herramienta potente, informativa y a la vez formativa, como es el Museo Virtual. Este capítulo, bueno, pues creo que es de justicia, que Paca, pues más tarde les va aportando toda esa información, sobre todo con respecto al sistema diseñado y creado por la propia empresa Digibiz, denominado Digimus. Y ahí seguro que vamos a deleitarnos, porque en definitiva hemos realizado una apuesta firme por deleitarnos de otra manera a la hora de visitar un museo, y ahí Paca pues, nos va a aportar una serie de datos muy importantes y sobre todo quizá lo más atractivo pues, es ver ese visor 3D del cual creo que vamos a ser pioneros, el poderles mostrar esas piezas, artes decorativas, tallas, bronces en tres dimensiones para que podamos rotar, mover o girar y contemplar en definitiva desde todos los ángulos y todos los puntos de vista. Hemos querido dedicar un capítulo al mecenazgo. Desde hace algunos años colaboran con nosotros determinadas empresas o entidades para el apoyo en la recuperación de algunas de las obras del museo. Y en este caso creíamos también que debíamos incluir
a la Caja de Ingenieros, a la empresa de Asociación Española de Operadores de Gases Licuados, entre otras muchas, que desde algún tiempo ya están colaborando precisamente y nos están apoyando de una manera constante. Pero por supuesto también queremos favorecer al pequeño mecenas. En estos momentos, debido pues, a la reforma fiscal, se obtienen pues, una serie de desgravaciones importantes y de beneficios a ese nivel y por eso queremos también que ese pequeño mecenas de alguna manera participe y se pueda beneficiar. Próximamente pues, vamos a ir bueno, publicitando algunas de las acciones que vamos a poner en marcha. Un capítulo dedicado a la filantropía, a esos filántropos que sigan el ejemplo de don Félix Cañada Guerrero, que quieran donar alguna obra de arte y que quieran enriquecer, por supuesto, pues esta colección. Y hemos dedicado pues, otro capítulo al voluntariado. Desde principios de este mes nos hemos adherido y nos hemos sumado a un programa que desde hace ya muchísimos años creó la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, CEATE, donde grandes museos, palacios y catedrales también se han sumado desde hace mucho tiempo. Nosotros, de la misma manera, incluso ya estamos formando pues, a algunas de las personas, como María, como Papi, que quieren colaborar y que quieren apoyarnos desde su punto de vista y desde otra perspectiva. Por supuesto, actividades, servicios. Pero quizá pues, hemos querido denominar a ese capítulo Noticias de otra manera, entre bastidores. Cuando nosotros accedemos a este canal, pues vamos a descubrir realmente qué ocurre en el museo día tras día. Les vamos a mantener permanentemente informados, contándoles qué ocurre tras esas bambalinas, nuevas incorporaciones de obras al museo, adquisiciones o, por qué no, relaciones también institucionales con otros museos y con otras colecciones. Quizá algo novedoso, el libro de visitas, donde ustedes podrán perfectamente ir registrando esos comentarios con respecto al museo, con respecto a la colección, y que además, bueno, pues el conservador del Museo del Greco, pues ya nos ha mandado uno, Luis Alberto Pérez Velarde, y nos desea muchísima suerte porque tenemos en definitiva un museo y una colección por descubrir. Quiero decirles que todos los internautas podrán navegar, como ha dicho antes muy bien Benjamín, a nivel internacional, bueno, esos internautas del mundo van a poder navegar, van a poder acceder a esta información de una manera ágil, de una manera rápida, llegar a los contenidos con toda facilidad. Es verdad, hoy iniciamos, es el punto de partida, pero pretendemos recorrer este camino, aunque seguro que alguna espina pues, nos encontraremos en él, pero lo que pretendemos es seguir avanzando, es continuar presentando la totalidad de las obras que conforman los fondos de la colección y además bueno, pues, que ustedes profundicen de la mejor de las maneras a través de estos datos totalmente enlazados, el interrelacionar los diversos conocimientos. Para terminar, todos formamos parte del museo, todos somos partícipes en la construcción de un museo. Y como decía Julio César, pues cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, bueno, pues de la misma manera espero que al final consigamos estas metas, estos pequeños objetivos para al final
convertirnos en un importante centro cultural, en un referente cultural aquí en Madrid. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí presentes. Yo lo primero que tengo que hacer es expresar la satisfacción de la Fundación Ignacio Larramendi por un montón de motivos, el primero de los cuales es el que la fortuna nos haya deparado la posibilidad de estar acogidos a ese envoltorio fantástico que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y sus dependencias adyacentes al haber perdido por azar alquilar una planta en el edificio de Alianza 4. Probablemente no hayamos sido capaces de encontrar nada mejor. Pero después de eso, eso lo que nos ha tenido como consecuencia es que hayamos tenido la posibilidad de encontrar a gente que tenía ilusión de hacer cosas de aquellas en las que nosotros participamos habitualmente, que son las de difusión de la cultura, difusión del patrimonio histórico, bibliográfico, cultural, español. Y el resultado, además, ha sido francamente satisfactorio, como es realmente lo que tenemos ocasión de presentar hoy. Así que yo no puedo más que empezar diciendo que muchas gracias a todos y muchas gracias a la providencia que nos ha llevado hasta aquí en este momento. Pero, claro, hemos hablado ya, ha hablado Benjamín, ha hablado Carmen, de la Fundación Ignacio Larramendi, de Dicibis, y aunque a mí de niño me dijeron aquello de que habla bien de todos, mal de ninguno, y de ti ni bien ni mal, pues yo hoy voy a romper un poco el esquema y tengo que hablar un poco de nosotros para que ustedes sepan quiénes somos, porque claro, nosotros lo sabemos muy bien, pero el mundo en general pues nos ignora un poquito más. Entonces la Fundación Ignacio Larramendi nace de la munificencia, de la generosidad, de la filantropía de mi padre, el padre tres de mis hermanos que están por aquí, que era un hombre extraordinario, creador del sistema Mapfre, consiguió que una pequeña mutua en quiebra con 40 empleados se transformara en la gran multinacional que es ahora, y luego dedicó todo lo que tuvo en el momento de su jubilación a crear una fundación que tuviera varios objetivos, entre ellos, por un momento, la beneficencia, porque me parecía que siempre hay que compartir con los demás, el estudio de una figura histórica que está muy vinculada con nuestra familia, que es la historia del tradicionalismo carlista, y el apoyo a fundaciones y actividades independientes, sobre todo aquellas orientadas a la preservación del patrimonio histórico y cultural de España, Portugal e Iberoamérica. Y en ese objetivo, naturalmente, hemos hecho un montón de cosas y es en el que encaja esta actividad. Pero cuando empezó la fundación, mi padre, que es el fundador de la fundación, tuvo su origen en 1986, cuando empezó esa labor de protección del patrimonio bibliográfico, se encontró con que eso, lo más que había entonces era aquello de los microfilmes, que era una cosa, unas fotos pequeñitas, que eran un poco asquerosas, se rompían todas, no funcionaban nunca, y tal. Y entonces se dio cuenta de que necesitaba tener a alguien que fuera capaz de hacer aquello que su proyección le pedía. Y entonces para eso surgió Digibis, porque Digibis, que es una filial de la Fundación Larramendi, que tiene prácticamente el 96% de su capital, pues no es una empresa cualquiera, sino que es una empresa que surge precisamente ante la necesidad de poder dar una solución técnica al objetivo querido, que es el de promover la salvaguarda y preservación del patrimonio histórico, cultural, documental, español. Y esa Digibis es la que hoy precisamente ha realizado la gran actividad que ha permitido la presentación del Museo Félix Cañadas. Pero precisamente el que sea una colaboración público-privada como la que hoy estamos viendo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, la Fundación Gómez Pardo, el Museo Félix Cañadas, pues personalmente a nosotros nos llena de satisfacción porque nos agrada saber que hay gente que tiene esa generosidad de hacer que revierta al mundo aquello que ha sido la ocupación de su vida, el tesoro, el atesorar algo que era, respondía pues a una vocación personal, pero que luego lo ha dado una apertura a todos los demás, una apertura que precisamente gracias al proyecto que hemos hecho es una apertura al mundo, como ya ha subrayado Benjamín, porque yo tengo varios amigos que son unos anticuarios y otros libreros de viejo, y no hay cosa que me produzca mayor desgarro interior que ver
esas colecciones que han atesorado gentes con una ilusión a lo largo de toda su vida, que luego son malbaratadas, deshechas, apartadas por unos herederos que no se dan cuenta de que no solamente son objetos, sino que he puesto en ella un calor, un cariño, una pasión que merece la pena tener un destino bastante mejor. Bueno, eso, por tanto, para nosotros, el que hoy pueda ser presentado la web del Museo Félix Cañada es fantástico. Por eso, el que este sea el primer fruto del acuerdo que suscribimos con la Fundación Gómez Pardo, que, por nuestra parte, ha supuesto la aportación del sistema de gestión museística Digibus, y no solamente la aportación del programa, sino el apoyo que ha puesto toda la Fundación. Ahí está Javier Ajenjo, ahí está mi hermana Tachi Curres, la directora de Digibus, ahí está Susana Hernández, ahí toda Paca está aquí a mi izquierda. Han puesto auténtico corazón y cariño en que esto fuera algo más que una mera labor técnica de gestión de un museo. Y eso yo creo que naturalmente el resultado muchas veces se nota, porque hay un poco más, se traslada algo más espiritual que lo puramente material. Por otro lado, lo que se ha conseguido es un resultado técnico, Paca nos lo contará muchísimo mejor, pero que esa posibilidad de la digitalización en 3D, de la digitalización enriquecida, de la incorporación a la catalogación Lido, el que los objetos digitales conseguidos se hayan utilizado con unos descriptores que permitan su recolección por los grandes repositorios mundiales, hispana, europeana, la Palm Digital Library of America, eso es lo que permite, porque claro, uno puede hacer digitalizaciones, pero si luego no estás en los recolectores que permiten que aquellos que tienen más interés en estas cosas puedan observarlos, puedan alcanzarlos y además puedan saber no solamente ver la visión física, la fantástica 3D que luego veremos, sino que además sean capaces de saber un montón de cosas alrededor de aquel objeto, pues parece que es que se quedase un poco cojo. Pero afortunadamente ese no ha sido el caso y hoy yo creo que vamos a tener la ocasión de tener un fruto fantástico de esa colaboración público-privada que nos gustaría que siguiera funcionando. Y por supuesto, a don Félix Cañada, yo personalmente, como miembro de una fundación que nace de la generosidad de un mecenas, me alegra poderle decir que es usted también un mecenas digno de figurar en muchos más de los lugares en los que, desgraciadamente, el mundo de ahora se tiene a gente como usted. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Y ya por último tiene la palabra doña Francisca Hernández. Yo no sé si será mejor que nos vayamos para verlo. Pero es, me vais a dejar sola. Pero no. Pues buenas tardes. Yo voy a presentar qué hemos estado haciendo durante este último año. De hecho, Benjamín ya lo ha mencionado, han transcurrido un año y un mes. En ese año y un mes, desde la firma del convenio entre la Fundación Gómez Pardo y la Fundación Ignacio Larramendi, hemos estado trabajando, yo diría que duramente, pues por poder poner el Museo Félix Cañada en la web. Y esto tiene una serie de implicaciones. Lo que yo quiero mostrarles es el trabajo que hemos estado realizando en colaboración el Museo Félix Cañada, Digibus, la Fundación Ignacio Larramendi y la Fundación Gómez Pardo para que este museo sea una realidad en la web. Voy a entrar en algunos aspectos técnicos que espero que no sean excesivos, pero que yo creo que son muy importantes para revelar cuál es la importancia y cuál es la posición que este museo tiene nada más nacer. Lo veremos al final de la presentación en una comparativa con la situación de otros museos españoles. Todo el trabajo que hemos estado realizando ha girado en torno a un programa, Digimus, desarrollado por Digibus. Ha girado también en torno a un
plan de digitalización, de virtualización de determinadas obras, haciendo digitalizaciones en tres dimensiones, en la idea de trasladar a la web una visión que ahora mismo existe en los museos, que es la de no solamente incluir visitas virtuales, sino unas descripciones de piezas que permitan a los usuarios que ellos mismos realicen la navegación que quieran y que permita también al Museo Félix Cañada estar en la web de los datos. Si hay algo que define a la web de los datos y al objetivo que tiene la web de los datos, es justamente que los programas, que las aplicaciones, lo que planteen sea una serie, una propuesta de caminos, para que sean los usuarios los que sigan aquel camino que a ellos les resulte más conveniente, resulte más interesante o les resulte más apetecible. Para que todo eso sea posible, igual que como ha comentado Luis, que el museo pueda estar presente en las grandes bibliotecas digitales como Hispana, se utiliza el término biblioteca digital en un sentido muy amplio, como Hispana o como Europeana, necesita de unos requerimientos técnicos que son los que cumple el programa, dijimos, sobre el cual se ha creado el Museo Virtual Félix Cañada. En primer lugar, tengo que hacer referencia al modelo de datos que hemos utilizado. Como veremos a continuación, este modelo de datos está pensado y muy bien pensado. Está pensado por profesionales de los museos. Es un modelo de datos, es un esquema de metadatos que está auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos y que nació como un requerimiento de Europeana para poder aportar a la Biblioteca Digital Europea todo el contenido de los museos digitales, que es verdaderamente amplio. Solamente recordar que Europeana ha alcanzado recientemente los 49 millones de objetos digitales y seguramente a nivel europeo es uno de los grandes proyectos y se ha mencionado muchas veces uno de los grandes proyectos de la Unión Europea. Pues Europeana inicia esa andadura requiriendo un modelo de datos que sea común, que sea un mínimo común denominador para todos los museos, que les permita describir las piezas de arte, sitios arqueológicos, etcétera, que lo pueda hacer de una forma multilingüe y que además lo realice de la manera que requiere la web actual, la web de los datos, que los objetos, las descripciones estén identificadas por medio de UBIS. Además, es muy importante porque reúne todos otros modelos de datos utilizados en museos a lo largo de todo el mundo. Supone seguramente la primera unificación de la forma de describir piezas de museos, de la forma de entender un modelo de datos común para todos los museos a nivel internacional. Por tanto, el Museo Virtual Félix Cañada nace ya justamente en esa situación de intercambiar, de poder compartir con los museos internacionales un mismo modelo de datos. De hecho, cuando Digibis presentó se presentó la convocatoria de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, su intención era realizar un software para la difusión internacional del patrimonio cultural español. Ese aspecto de difusión internacional es muy importante. Entendemos por internacional utilizar un modelo de datos que plantea el Consejo Internacional de Archivos, un modelo de datos que permita estar en Hispana y en Europeana y también un modelo de datos que permita estar en la web actual, en la web que está emergiendo. De hecho, Digimus contó con esa ayuda para su realización. Y es importante utilizar, luego lo veremos, de qué manera una estructura de datos sustenta unas navegaciones mucho más cómodas, mucho más fáciles y una interrelación entre los datos mucho más efectiva y mucho más sugerente. El modelo de datos de Guido
se basa sobre una norma ISO que aglutina, que quiere ser, que es una ontología para todo el patrimonio, para todo el patrimonio cultural internacional, que está basado en 5 entidades. Como ven en el diagrama, los objetos, los conceptos, los agentes, personas e instituciones, los lugares y los eventos. Es una forma de analizar, de analizar los datos, como típica de archivos, bibliotecas, museos, qué, quién, cuándo, cómo, etc. Y es también el esquema que hay por detrás de Digimus. Si seguimos este esquema, en los agentes, primero, por supuesto, y más importante, don Félix Cañada, esta es la descripción, es una descripción típica, modelo para todos los agentes personas, y como se puede ver en ella, aparte de los datos biográficos, nosotros consideramos que los museos, las bibliotecas actuales tienen que estar en una situación de aportar no solamente los conocimientos más técnicos o los conocimientos científicos más específicos, sino también aquellos otros datos como biografías y otros complementos que permitan a los usuarios entrar en un sitio web y, independientemente de cuál sea el nivel de formación de un usuario, que le proporcione datos a alguien que entre, consiga aprender, encontrar esos datos, o bien dentro de la web, de la propia web, dentro del propio museo virtual, o bien a través de enlaces a otras fuentes externas. Una de las características de Digimus, como ya he dicho, es la interrelación entre los datos. Esa propia interrelación entre los datos es la que aporta esas capacidades de navegación. Don Félix Cañada es el fundador del Museo Félix Cañada, es también el fundador del Museo Casa de las Bolas, que en este caso, bueno, es sobrino de Alejandro Cañada, está relacionado con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Es decir, ese planteamiento de intentar, a través de las relaciones, a través de esos conceptos fundamentales para relacionar a una persona con el resto de entidades, es lo que permite también establecer esa navegación entre las distintas entidades. Los objetos, dijimos, permiten pues navegar entre todos los objetos. Hay distintos tipos de navegaciones, en este caso es la navegación sobre todas las obras que se presentan de una manera ordenada cronológicamente, apareciendo en los primeros lugares de dos tallas del siglo XI, un pacto creator y calvario, y un Cristo románico, que es una talla en marfil. Desde todas las obras pueden analizarse además los distintos tipos de objetos que están presentes en la colección, bien visitar todas las, tener una visión de las esculturas, de pintura, de artes decorativas. Es como decía antes, pues son propuestas distintas de navegación, todas ellas descritas conforme la recomendación de Lido. Los conceptos, que es otro de los elementos que nos permite establecer esas líneas de navegación, en este caso es una técnica, pintura al óleo. Alguien puede querer navegar a través de las tallas de madera, navegar a través de los bronces, navegar a través de pinturas al óleo, navegar a través de pintura religiosa.
importante y es muy en museos, es una forma de análisis específica que es relacionar todas las piezas, los autores, coleccionistas, etcétera, por medio de los eventos. Por ejemplo, el autorretrato de Alejandro Cañada está reflejado en el evento que ahora mismo, como pueden ver al fondo de esta misma sala, está participando en la exposición temporal que se celebra aquí en el Museo Félix Cañada, que se denomina La Humana Condicio. El programa puede soportar el hecho de acumular diferentes exposiciones temporales, con lo cual se obtendría un historial de todas las piezas, desde su creación, adquisición, ubicación, etcétera, etcétera. Exposiciones. Otro de los elementos, digamos, concentradores de esa navegación son los lugares. La Madrid aparecen relacionadas todas las personas y entidades que tienen algún punto en común con Madrid, por bien por ser lugar de nacimiento, de sede, de muerte. Y en todos ellos intentamos que esa información no sea meramente, no sea una única localidad, sino también aportar la historia para que aquellas personas que entren, de las cuales no sabemos nada y no podemos prejuzgar sus intereses ni sus conocimientos, tengan información suficiente sobre el término que en ese momento se está visualizando. El hecho de que Digimus esté inmerso ya en las tecnologías del Internet Open Data hace que sea posible relacionar todos los conceptos con otras fuentes de datos externas, como puede ser la Wikipedia, GeoNames o el Diccionario Geográfico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que recientemente se ha puesto en LinkedIn Open Data. Es decir, está ya diseñado, está preparado para poder ser enlazado con todas aquellas fuentes que resulten de interés para él. En este caso, para el Museo Félix Cañada. El propio Museo Félix Cañada tiene una descripción y el programa presenta todas las obras que están relacionadas con el museo, algunas de ellas verdaderas obras maestras, como este florero de Juan de Arellano. Hay que decir también que no solamente se trata de un proyecto en el cual se ha hecho el museo virtual, sino también un proyecto de digitalización y además un proyecto de digitalización con unas características que permitan hacer uso del visor que Digimus tiene y que permite ver obras en alta resolución, lo cual es francamente muy interesante para el análisis de obras de arte. Otras obras maestras. El programa se pueden diseñar distintas categorías. Las categorías ya corresponden a la dirección técnica del museo, las que considere más conveniente, las que considere más adecuadas para la colección, pero en todo caso el programa permite que esto se realice de una manera fácil. Este es una de las obras maestras también del museo, que es el paisaje catalán de Joaquín Mir, lo cual nos permite ir a otros paisajes y de esos otros paisajes ir al lavadero de ropa de Lanjarón, también otra de las grandes obras del museo, y, como ya he comentado, hacer uso de ese visor de imágenes de alta resolución que nos permite ver hasta las características de las pinceladas y cómo este cuadro, toda la luz
está tan magníficamente plasmada, está realizada con una serie de toques rápidos, y como decía Carmen antes, empastados, toques rápidos, lo cual hace que no solamente tenga uno una experiencia sobre qué es lo que puede esperar ver en el museo, sino también tener la posibilidad de llegar a las propias obras de un modo completamente distinto al que muchas veces nos permite la mera visualización de las obras en real. Otra de las formas que plantea el programa para navegar entre los datos es por siglos. El siglo XIX nos lleva a dos jarrones modernistas, estilo que está muy presente en esta colección y que nos permite además ver el trabajo que ha realizado Digibit sobre cae lentamente, pero que son representaciones en 3D. Creo que ahora mismo no es de los primeros museos de España que tiene representaciones en tres dimensiones de una obra, lo cual permite, bueno, pues también una experiencia completamente distinta que uno no tiene en el museo, porque esto en el museo, pues en el museo real no se puede hacer. Y una combinación además de tanto las obras en tres dimensiones como la digitalización en alta resolución, lo que nos permite observar todos los detalles del jardín. Hay muchas otras obras que están digitalizadas en tres dimensiones. Estas son, una vez más, otro de esos elementos de navegación que permite el programa y que nos puede llevar a la bailarina de Dimitri Chirvarus, que es también otra de las grandes. Entonces, una de las ventajas de estar utilizando una normativa común es que se puede aportar con esos datos, hacer que el museo sea más visible, esté más presente, que existan más puntos desde los cuales un usuario puede acceder a los objetos de la colección, pero también aprovechar lo que otras colecciones aportan a la europeana para poder ofrecer desde el mismo sitio web toda la información disponible en europeana. Otra de las cuestiones que también tiene el programa es la posibilidad de representar los datos por medio esta línea del tiempo nos permite observar cuáles son los eventos históricos en los cuales las obras están representadas. Por ejemplo, vemos que en 1600, 1800, es decir, son formas de visualización, de presentar los datos que se complementan con las tradicionales, que contribuyen a que haya otras formas también de ver esos datos. Y desde aquí podemos ir al retrato de dama con vestido azul, que es también otra de las obras maestras de este museo. Y creo que con esto he dado una visión de las funcionalidades más importantes que tiene el programa, de los contenidos más importantes que tiene el Museo Virtual Félix Cañada, y que a partir de ahora está disponible ya para cualquier usuario. Es muy importante señalar que cualquier usuario no son ya los habitantes de Madrid, es cualquier habitante de la web, y es algo que para lo que tenemos que estar preparados y que se nos permite perfectamente. Ya por último, que había comentado antes, quería mostrarles, esto es la dirección de Hispana, y como se puede apreciar, ya
existe en Hispana la descripción del museo virtual Félix Cañada. Aún no está la recolección completada, seguramente mañana ya sí estará y próximamente en Europa. En cualquier caso, sí que es importante, si hacemos una búsqueda de las colecciones que hay relacionadas, buscando simplemente museo, aquellas colecciones que tienen este tono, quiere decir que son colecciones que puedan estar presentes tanto en Hispana como en Europeana. Y como pueden ver, salvo el Museo del Traje, el Museo Sefardí, el Museo Virtual del Seguro de la Fundación MAFRE, o la colección de museos de España, colecciones en red, el Museo Félix Virtual Félix Cañada se sitúa en una posición pues verdaderamente importante en relación con el resto de los, ahora que no hay nadie de la Complutense, aquí tampoco. Y ya por último, antes navegando por el museo, había un punto en el cual aparece Alejandro Cañada completando cómo ha quedado su obra y parece que se siente bien, mejor que de nosotros. Muchas gracias. Porque es una de las maneras que tienen de garantizar que haya visitantes. Es decir, la idea esa de si tengo página web la gente no va a venir, se está abandonando, pero rapidísimamente. Es decir, que potenciar una buena web, potenciar museos virtuales, significa también potenciar visitantes a la colección. Además, es algo que puedas ver en qué otros lugares hay algo, hace que se difunda lo de otras instituciones. Pero